Hola, hoy vengo a hacer un reto que ha propuesto un colega de YouTube de nivel avanzado de calistenia. O sea, yo soy nivel entre bajo e intermedio, entonces intentaré hacerlo lo mejor posible. Perdonad por el ruido, hay un montón de gaviotas y os voy a enseñar cómo es el reto. El reto, os pondré abajo el enlace del colega de YouTube, que es bastante bueno. El reto es, aquí veis, aquí arriba hay un pasamanos y tengo que hacer este pasamanos, que es así. Solo la mitad, que es el trozo de aquí y aquí. Tengo que pasar con brazo, tengo que pasar por ahí arriba, o sea, tengo que pasar por ahí arriba, con brazos en ángulo de 90 grados, moviéndome así y haciéndolo alrededor. Luego, veis el pasamanos, donde se va el pasamanos, hay que hacer una dominada en cada pasamanos y luego, al llegar al final, coger y lateralmente, saltando así y hacerlo entero. Bueno, yo llegaré hasta donde pueda porque no tengo el nivel de esa gente, el nivel tan avanzado que tiene, y ahora lo voy a hacer para que lo veáis y perdonar, porque ya os digo, soy nivel iniciado medio y ellos son nivel profesional casi. Pues nada, os lo voy a enseñar. La verdad que tira muchísimo de las manos. Hoy iba a traer guantes para hacerlo, pero me tira muchísimo de las manos y los dedos. Aún encima son las 8 de la mañana y está todo como mojado de la lluvia y tira un montón y tira el doble. Pero bueno, voy a intentar hacer, aunque no lo he hecho completo, ya veis, las dominadas no he conseguido porque tira bastante. Voy a hacerlas ahora. Lo que me queda al final saltando, a ver si no destrozo las manos de todo. He conseguido hacerlo en dos partes el circuito entero, pero joder, cómo patina al estar. Ahora tenía que haber traído los guantes o magnesio, pero bueno, así, al ser las 8 de la mañana está todo mojado y en la última ya no me he agarrado las manos, me ha patinado. Pero bueno, este es el circuito, espero que os haya gustado. Y ya os digo, soy nivel iniciado medio y no soy tan bueno como ellos, pero bueno, he conseguido hacerlo aunque ha sido en dos partes, pero ha sido porque me patinaban las manos y me ha tirado el doble. Pero si no, no lo hubiera conseguido el 100% porque las dominadas no me he conseguido levantar de todo, pero bueno, lo he conseguido casi. Eso es buena señal porque la siguiente vez seguramente lo haga entero, porque es la tercera vez que lo intento en tres semanas diferentes. Claro, la primera ha sido aquí, no he llegado a la segunda dominada y me he caído. La segunda lo he hecho en un circuito que es parecido, pero tenía madera. Casi me quedo sin nudillo, o sea, sin nudillos no, sin la palma de la mano de aquí arriba, sin estas callosidades, porque la madera me cada vez que saltaba, raya, raya. Y me ha levantado algo los dedos. Y ahora esta, la verdad que para estar mojado, porque, joder, no me agarra las manos y me ha patinado un montón cada ejercicio que hacía. Pues lo he logrado bastante decente, entre comillas, porque ya os digo, soy nivel iniciado medio. Pero bueno, me ha gustado terminarlo, por lo menos aunque haya sido en dos partes. Y el salto, este salto que he hecho, nunca en mi vida lo había hecho, por eso al principio he hecho primero una mano y no salto, pero luego los dos últimos saltos he saltado bien, me ha gustado y se me ha dado bien, lo que pasa que ya no me agarró, que me patinó al estar mojado. Pero bueno, espero que os haya gustado. Aunque os pido perdón porque me he iniciado medio. E intentarlo vosotros, a ver si sois capaces y ya veréis. Porque os pondré abajo el enlace de este chico. Y
y este chico, la verdad que es nivel profesional y no lo ha conseguido bien hacer. O sea, sí, lo ha completado una vez, pero su reto era completarlo dos y la segunda ya no ha dado. Y es un tío muy bueno, muy bueno. Bueno, espero que os haya gustado. Un saludo.